Bienvenidas una vez más, vamos a hacer estos hermosos cactus. Vamos a utilizar diferentes materiales, esto es a elección de cada una de ustedes. Para las florecitas, a mí me gusta utilizar mucho lo que es esta hilaza, que se llama pescadora, es de esta, del cisne. Esta hilaza me gusta mucho para lo que son las florecitas o detalles. Es delgadita. Entonces nos funciona muy muy bien. Y tiene muchos colores para las flores. Muy lindos. Que pueden utilizar. Miren. Tiene muchos muchos colores muy lindos. Entonces, para las flores vamos a utilizar este tipo de lana. Se llama pescadora. ¿Qué es esta? Miren, es la etiqueta. Es de algodón mercerizado. Y vamos a ocupar en tonos verdes. Voy a enseñarles dos tipos de flores, unas que van con pintura y otras que van con el color ya de la lana normal. Para las que van con pintura vamos a utilizar en color como crudo, blanco o beige, cualquiera de los tres tonos. No sé si se alcanza a notar la diferencia entre tono y tono, pero vamos a ocupar de ese tipo. También pueden utilizar, si no hayan de la marca pescadora, pueden utilizar lo que es Baby Isa. Es el mismo grosor, solo que esta es sintética. Esta no es lana de algodón, el Baby Isa. Pueden utilizar igual alguna madeja de la abuelita. Solo recuerden que para las flores yo voy a utilizar una lana delgada y esta es muy gruesa. Entonces, si hacen las flores con esta, les va a quedar más grandes las flores. Esta nos sirve para el cactus. La de la abuelita nos sirve para el cactus. Es de Omega, marca Omega. Y pueden buscar un tono más verde oscuro para el cactus, para que se vean más realistas. En caso de que no hayan algún tono más oscuro en estas marcas, pueden utilizar también lo que es acrilán. Yo voy a utilizar acrilán y voy a tejer el cactus. Para que vean, aunque utilicen lo que es hilos muy baratos, como este, son más baratos que las hilazas, pueden quedar sus cactus y su tejido hermoso. No ocupa de ser un hilo que tenga gran calidad, ya que todo es a base del tejido. El tejido es el que te va a ir dando la forma. Entonces, hay hilos que por más baratos que sean, quedan muy, muy padres los cactus. No ocupan unas hilazas muy caras. Entonces, vamos a comenzar con las florecitas. También vamos a ocupar los pistilos, ya se me estaba olvidando. Aquí los tengo yo en una bolsita, ya que tengo de diferentes tamaños, colores, medidas y de todo. Miren, estos pistilos lucen muy, muy padres en su cactus. Este, no sé si se le alcance a ver el color, es amarillo y la puntita la tiene rosa. En verde, otro tono de rosa. Estos son diferentes, estos son una bolita más grande, miren. Como para las flores de la biznaga, que son más grandes. Estos los pueden encontrar en mercerías o tiendas de floristería de manualidades.
Miren, hay de diferentes formas, tamaños, colores. Estos son como mariquitos, tornasol. Solo que no se nota muy bien en la luz de la cámara. Miren, en color oro. Estos vamos a ocupar para el centro de la flor. Yo voy a utilizar ahorita lo que es estos amarillos. Y déjenme ver qué otro color me gusta más para utilizarlo en las florecitas. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a elaborar nuestras flores. Para comenzar las flores, entonces dijimos que íbamos a utilizar pescadora o un hilo acorde a este grosor. En el paquete o en la etiqueta nos dice que se teje. Déjenme ver. Con gancho de 3. De 3. Entonces yo voy a utilizar, pero el número 4 de acero es más pequeño. Y vamos a montar en un aro deslizado 5 puntos. Aquí está el primero, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Jalamos, giramos nuestra vuelta para llegar al primer punto y vamos a hacer nuestra vuelta 2. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Aquí está el primer aumento. Y así vamos a hacer un aumento en cada punto. En total tienen que ser 10 puntos los que nos quedan en esta vuelta 2. Esta va a ser la parte chica de la flor. Vamos a hacer la flor en dos partes. A ver, llevo 1, 2, 3. Ya voy por el último aumento. Y son los 10 puntos. Vamos a cerrar con punto deslizado, ya que vamos a comenzar a hacer los pétalos. Esta es nuestra base. Aquí vamos a insertar los pistilos, ya que tengamos las dos partes. Miren. No cierren tanto el círculo. Dos. Voy a ponerle 4. Como estos pistilos son dobles, tienen en la punta y en el inicio. Ya que tengamos nuestras dos partes, vamos a doblarlos por mitad. No importa que nos queden chuecos. O que nos quede uno más grandecito que el otro, ya que estos los vamos a meter aquí. Pero por eso les digo que no aprieten tanto lo que es la primera vuelta, que este les quede un poquito flojo para que los puedan insertar en las dos partes de la flor. Aquí ya hice mi punto deslizado. Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a hacer los pétalos. ¿Cómo vamos a hacer el pétalo? Vamos a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que tenemos esos 8 puntos, hay dos flores que vamos a hacer. Esta es la primera, el primer modelo de pétalo. Vamos a hacer en esta cadenita que sigue un punto bajo. Luego cargamos el gancho y vamos a hacer dos medias varetas seguidas. Aquí está la primera, una, dos. Ahora vamos a hacer dos varetas. Aquí está la primera, una,
2. Ahora una media vareta. Aquí está la media vareta. Y en el último punto que nos queda hacemos un punto bajo. Deslizamos un punto en la base que tejimos. Y nuevamente vamos a repetir todo hasta terminar todos los pétalos. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Un punto bajo. Dos medias varetas seguidas. 1, 2 medias varetas. Dos varetas completas. 1, 2, una media vareta o medio punto alto, un punto bajo y llegamos a la base. Nuevamente deslizamos un punto. Así toda la vuelta hasta terminar. Subimos con 8 cadenas y regresamos igual que en cada pétalo. Todo hasta terminar. Aquí está ya mi primer flor, son 10 pétalos. Así vamos a hacer la parte chica de la flor. Ahora vamos con la flor que va abajo de esta, que es la parte grande. Para la parte alta o grande de la flor, vamos a montar igual en un anillo mágico 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Cerramos bien y tejemos un aumento en cada punto en nuestra vuelta 2. Son 10 puntos los que nos van a quedar. Aquí tengo el primer aumento. Así vamos a ir haciendo aumentos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos juntos en el mismo punto. Aquí ya voy por el último aumento. Una vez que ya está hecha la base, vamos a hacer un punto deslizado y vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Ahora, vamos a hacer aquí ya los pétalos, al igual que en la otra flor. Vamos a comenzar con 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. 2 medias varetas o medios puntos altos. 1, 2. Tejemos 2 varetas. 1, 2 y 2 medios puntos altos. 1, 2. Aquí ya van 8 puntos. Nos falta último. El último punto hacemos un punto bajo y deslizamos un punto en la base. Nuevamente 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos cadena. Ahora vamos a regresar por los puntos cadena tejiendo 2 puntos bajos, 1, 2, 2 medios puntos altos o medias varetas, 2 puntos altos seguidos. Aquí están 2. 2 medias varetas, 1, 2 y este punto que nos queda tejemos un punto bajo, deslizamos de nuevo en la base y así vamos a hacer todo hasta terminar todas las vueltas, toda la vuelta haciendo los pétalos, 10 cadenas y regresamos como les indiqué en cada petalito.
Una vez que ya tenemos nuestras flores hechas, vamos a almidonar. ¿Para qué? Para que no nos queden así dobladas. Vamos a tomar nuestra flor y colocar un alfiler en cada punta. Pueden utilizar hielo seco, esponja de este tipo, es de plástico, esponja plástica, es rígida, ya ustedes deciden en qué tipo de material van a almidonar sus flores. Así ponemos cada pétalo. En la punta del pétalo. Así. Vamos a colocar la otra flor. Esta es la grande. Si tiene una esponja más grande, mucho mejor, porque es los pétalos son más largos. Así vamos a ir colocando cada alfiler. Pueden utilizar fécula de maíz para almidonar, diluida en agua. Solamente que es a veces cuando se seca queda un poco blanquiecita, así como blanquita, como polvito blanco. Entonces ustedes, si no quieren que se note, hay almidón también. También lo venden así como almidón y sirve también mucho y no queda blanco. Otro es el sellador de color, sellacolor este. Es como pegamento y también lo diluyen en poca, poca agua y lo barnizan. O hay otra que es con sellar glue, es pegamento. Este es como el pegamento escolar. Yo voy a tomar un poquito. Aquí tengo un molde con poquita agua. Déjenme tomar un poquito de pegamento. Ahí está. Va también el pegamento antes de utilizarlo. Yo no lo batí y creo que quedó un poquito líquido, pero igual va tan bien su pegamento. Vamos a colocar el pegamento en el agua. Igual y lo pueden colocar directo. Yo aquí lo coloqué después, pero puede ser directo. Ya sea el agua al pegamento o el pegamento al agua. Aquí ya estoy mezclando las dos partes. Como mi recipiente es pequeño, ustedes pueden utilizar uno más grande, según la cantidad también de flores que vayan a hacer. Igual pueden hacerlas todas las que quieran ponerle al cactus y ya solo al último endurecer lo que son sus flores. Vamos a ponerle un poco. Este se ve que toma otro color la flor. No estoy pintando, es porque estoy poniendo el sellador. No le voy a poner al centro, solo en los pétalos y en la base de donde van pegados los pétalos. Se ve que cambia de color, pero es por el pegamento. Al secar ya no se va a ver así. Vuelve a su color normal otra vez. Este es pegamento escolar.
del que utilizan los pequeñines en la escuela, y lo diluí con agua. Así vamos almidonando sin llegar al centro, porque el centro, recuerden que después vamos a coser lo que son los pistilos y se nos va a hacer difícil. Entonces solo en el pétalo para que endurezca un poquito. Así. Lo hacemos con todas las flores que vayan a almidonar. Así, con todas las florecitas. Y lo vamos a dejar secar. Ya solo me falta una. Y las vamos a dejar secar para que endurezcan. Mientras vamos a hacer el otro tipo de flor. Si se fijan, esta flor nos queda un poco como piquito. Vamos a hacer otra flor, pero va a quedar un poco más ovalada la punta. Entonces esto lo reservo. Y comenzamos a tejer la otra flor. La otra flor la voy a hacer en blanco para ver, mostrarles cómo teñir lo que son las puntas y los centros de las flores. Entonces vamos a colocar en un anillo deslizado, vamos a montar igual que en las otras flores, 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Lo único que va a cambiar en la flor es el tipo de pétalo, pero los puntos van a ser parecidos, la misma cantidad. Ahora, vamos con la vuelta 2. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Aquí tengo el primer aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a tejer igual las dos partes, parte grande y parte chica de la flor, la grande y la pequeña. Vamos a comenzar con la pequeña y tejemos 8 cadenas. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Ahora, en lugar de comenzar con punto bajo, vamos a hacer medio punto alto, contando 1, 2 en la tercera cadena. Y tejemos el primer medio punto alto. Una vez ya que tenemos el medio punto alto, vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y el último punto alto o vareta. Este punto que nos queda, vamos a hacer un medio punto alto. Y ahora ya no vamos a tejer punto deslizado en el punto que sigue. Vamos a brincarnos ese punto, vamos a brincar un punto y en el que sigue vamos a deslizarlo. Así nos queda más redondito el pétalo. Vamos a tejer nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en este punto vamos a brincar 1, 2. En la tercera cadena hacemos un punto medio alto o media vareta. Tejemos 4 varetas. 1, 2,
3 y 4 varetas o puntos altos. Y en el último punto solo hacemos un medio punto. Brincamos un punto y en el que sigue hacemos punto deslizado. Así hasta terminar toda nuestra vuelta. Aquí ya terminé de tejer los pétalos, pero aún no terminamos esta flor. Ahora vamos a ubicar de nuevo los puntos cadena donde habíamos tejido lo que formó el pétalo. Y vamos a tejer un punto bajo, 1, 2, 3, así en cada punto, 4, 5, 6. En este punto de aquí arriba, aquí ya tejí 6 de un lado. Si recuerdan, hicimos 8 cadenas, pero brincamos 2 puntos. Y en este huequito vamos a tejer 2 puntos juntos. O sea, un aumento. Y aquí ya son los 6 puntos de las cadenas, un aumento y vamos a girar nuevamente con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora, aquí donde hicimos el punto deslizado, nuevamente hacemos un punto deslizado para brincar al otro pétalo. Y nuevamente tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. En este punto donde hicimos el primer punto, el medio alto, ahí vamos a tejer un aumento para que nos dé la vuelta hacia abajo de los puntos. Y tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto punto. Así vamos a ir repitiendo todos los pétalos hasta terminar. Y nos va a quedar una flor más, los pétalos más redonditos, miren. Vamos a terminar para hacer la parte grande de la flor. Vamos a tejer la flor grande. Aquí la flor chica ya le puse alfileres en un pedazo de hielo seco. Para que vean que pueden utilizar hielo seco, esponja o lo que quieran. Para almidonarla. Esta no la voy a almidonar, la voy a pintar. Y esa pintura nos va a hacer que se haga rígida o un poquito más dura. Entonces, esta no va a ocupar almidón. Igual y si la hacen en otro color que no la quieran pintar, si la almidonan. Vamos a hacer la parte grande de nuestra flor. Montamos 5 puntos en un anillo mágico. Aquí está, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Una vez teniendo los 5 puntos, cerramos bien nuestra vuelta y comenzamos con la vuelta 2. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Aquí está el primero, 1, el segundo aumento, 2, 3, 4 y el quinto aumento. Una vez ya teniendo los 5 aumentos, vamos a cerrar con punto deslizado y montamos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Contamos de la primera cadena 1, 2, 3 y en la tercera vamos a comenzar con medio punto alto. Ahora vamos a tejer 6 varetas o 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en este punto que nos quedó, hacemos un medio punto alto o media vareta. Brincamos un punto y en el que sigue hacemos un punto deslizado. Y volvemos a levantar 10 cadenas. Ahí están las 10 cadenas nuevamente. A partir de la tercera cadena, medio punto alto, 6 varetas o 6 puntos altos, 6 varetas o 6 puntos altos. Y en el último punto hacemos un medio punto alto o media vareta. Brincamos un punto deslizado en el siguiente y repetimos hasta terminar estos pétalos. Una vez ya hechos todos los pétalos, vamos a hacer lo mismo que en la flor pequeña, subir con punto bajo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. En este punto de inicio hacemos 2 puntos juntos, que es un aumento. Y ya nos dio la vuelta al tejido. Ahí vamos a seguir trabajando y tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Donde hicimos el punto deslizado para unir cada pétalo, ahí vamos a seguir tejiendo punto deslizado. Brincamos al siguiente pétalo y tejemos 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8. Un aumento y nuevamente 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Así vamos a hacer toda alrededor de nuestra flor y estaría lista la parte alta o grande de la flor para continuar a pintarlas. Una vez hecha la flor, vamos a colocarla en una base, ya sea, como les digo, alguna esponja plástica, este de hielo seco, la que tengan a la mano. Vamos a acomodarla ya que vamos a pintar el pétalo. Los acomodamos. Y una vez ya que estén listos, si le hicieron de algún color en especial, pueden pintarla o nada más almidonarla. Yo aquí voy a vaciar un poquito de pintura en color rosa, un rosa metálico muy bonito que me gustó para el cactus. Son pinturas de uñas, pueden utilizar la marca que quieran. Déjenme limpiar bien mi pincel
con el que almidoné, porque ahora voy a hacerlo con pintura. Vamos a colocar una pequeña gota de acetona en la pintura para diluirla, que esté un poco más sueltita. Aquí está un poquito más sueltita. Si la quieren un poco más suelta, pueden hacerlo. Y con una brocha delgada vamos a empezar a pintar solo el borde de nuestra flor. Así todo el borde. Esto le da un detalle muy, muy bonito al cactus. Y nos sirve para almidonar nuestra flor. Así, todo alrededor. Hasta terminar el borde. Que les quede bien, bien pintadita. Si ocupan más, vuelven a preparar más y diluirla con pintura para el otro lado, para la otra flor pequeña. Aquí ya voy a terminar los pétalos. Esto es opcional, ¿eh? A mí me gusta cómo quedan a veces con el borde en color rosa. Y vamos a colocar un poco en el centro, sin llegar al pétalo por completo. Vamos a ir colocando así. Voy a diluir un poquito más porque ya se me terminó. Déjenme vaciar un poquito. Cerramos bien nuestras pinturas y colocamos un poquito de acetona. Esto es para diluir la pintura. Aquí ya me quedó más líquida. Igual ustedes la pueden hacer así. Y colocan un poco en el centro de su flor. Aquí ya quedó esta. Voy a hacer lo mismo con la otra pequeña y las vamos a dejar secar. Esto ya es opcional de cada una. Si está más líquida, es más rápido como que el trabajarla, porque como está más líquida, la absorbe el tejido. Entonces no ocupan marcar tanto y solo ir poniendo un poquito en los bordes. En caso de que solo tengan lana en color blanco.
y el centro. Así, y dejamos secar. Vamos a continuar con la parte baja que detiene nuestra flor. Ya una vez seca nuestra flor, solo quitamos los alfileres y miren, así queda. Ya le podemos dar un poquito más de forma y acomodarla a nuestro cactus. Miren. Vamos a quitar todos los alfileres. Una vez que ya estén secos. Y vamos a hacer la parte baja que detiene nuestra flor. Vamos a dejar estas un poquito de lado. Y vamos a comenzar con el color verde. Como les dije, yo voy a utilizar este, que es de tres hebras. Es acrilán. Porque me gusta mucho el tono que tiene. Para que se vean un poco más realistas los cactus. Entonces vamos a comenzar con el tallito de la flor. Para el tallo de la flor vamos a montar en un anillo mágico o deslizado 6 puntos. 1, 2, 3. 4, 5 y 6 puntos. Cerramos bien esta vuelta y vamos con la vuelta 2. De la vuelta 2, que es la que sigue a la vuelta 10, vamos a tejer así tal cual un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Así toda la vuelta de la 2, que es esta que tejimos, hasta la vuelta 10. Aquí ya tejí hasta mi vuelta 10, un punto en cada punto. Nos queda un como palito. Vamos con la vuelta 11. En la vuelta 11 vamos a tejer un aumento en cada punto. Podemos marcar nuestro punto de aumento de inicio y así ir tejiendo un aumento en cada punto. En total nos tienen que quedar 12 puntos. Aquí me hizo falta un punto. Ahí están ya los 12 puntos. Vamos con la vuelta 12. Para la vuelta 12 vamos a hacer un punto. Lo marcamos. En el que sigue hacemos un aumento. Un punto. Un aumento. Así hasta terminar y nos tienen que quedar 18 puntos. Aquí ya voy a terminar. Una vez ya terminados los puntos, vamos a hacer la vuelta 13. Pero como ya vamos a empezar a hacer los piquitos, que son estos piquitos, vamos a cerrar con punto deslizado. Y subimos con 8 cadenas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Ahora vamos a regresar tejiendo por las cadenas con 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Hacemos un punto bajo, un medio punto alto o media vareta, una vareta o punto alto y hacemos una media vareta. Vamos a brincar 2 puntos, 1, 2 y en el tercero hacemos un punto deslizado. Nuevamente subimos con 9 cadenas, con 8 cadenas, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y volvemos a repetir este mismo paso. Aquí ya terminé mi vuelta, es hora de armar las flores. Vamos a perder con la aguja esta hebra, ya que no nos va a servir ya de nada. Y cortamos. Ahora sí, vamos a introducir un trocito de limpia pipas. Vamos a doblar la punta. Introducimos el limpia pipas. Esto es para poder acomodar la flor como nosotros queramos en el cactus. Aquí ya metí limpia pipas. Corto al ras y estaría listo ya la parte baja de la flor. Ahora, ¿cómo vamos a colocar los pistilos? Vamos a anudar bien las puntas de inicio y final. Cortamos. Hacemos lo mismo con la parte chica de la flor. Y ubicamos las flores de esta forma. Introducimos el gancho en la primera vuelta y metemos la segunda flor, que es la flor chica. Esta es la flor grande y esta es la flor chica. Igual en el primer punto. Así. Una vez ya que introducimos el gancho y acomodamos los pétalos como los queremos, vamos a pasar los pistilos. Aquí ya tomé 3, los doblé por mitad. Ustedes deciden qué cantidad van a poner, si quieren más, si quieren menos. Y los vamos a pasar con ayuda del gancho hasta el otro lado. Pueden pasar de uno en uno o los tres a la vez si se puede. Aquí ya pasé uno. Vuelvo a introducir mi gancho. Pasamos el que sigue. Una vez que ya los pasamos los pistilos, podemos abrirlos un poquito. Nos queden abiertitos. Ustedes ya ven la forma en la que quieran que queden acomodados. Y vamos a coser por la parte de atrás. Pueden coser o doblar solamente esta parte y pegarla. Yo la voy a coser porque siento que queda más firme y más segura. Así que vamos a tomar nuestra aguja. Insertamos déjenme tomar otra aguja con ojal más grande ahí está hacemos un pequeño nudo
y vamos a coser los pistilos tomando un poquito de lo que es la flor. Tomamos cada uno de los pistilos que doblamos y cosemos. Pueden doblarlos igual para que bajen los bordes y queden bien amarrados. Esto no se va a notar a la hora de ponerlo en el cactus. Así que aseguren bien, bien, bien con 2, 3, 4 pasaditas de nudos para que no se vayan a zafar. Hacemos varios nuditos conforme vamos cosiendo. Ya solamente perdemos lo que es el hilo. Cortamos y acomodamos bien nuestros pistilos como los queremos. Ahora esta parte vamos a pegarla o coserla a la parte verde. Pero solo vamos a coser el borde. Estos piquitos no los vamos a coser, ya que para que se vean como más reales, miren, que se levantan. Entonces solo vamos a coser el borde con la flor, así, y estaría lista nuestra florecita. Para coser la flor, lo verde a lo rosa, si recuerdan, siempre les digo que utilicen de este tipo de hilo transparente, ya que no se nota las puntos que dan. Déjenme colocar una hebra en mi aguja. Buscamos las dos puntas y hacemos nudo. Un nudito que quede bien, 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 bien atadito. Y cortamos lo sobrante. Ahora sí, vamos a coser la parte verde con lo rosa. Vamos a insertar en cualquier pétalo de lo rosa. Colocamos la parte verde y traspasamos hacia lo verde, cuidando que las puntas de nuestro hilo no se enreden en los pétalos, que nos queden libres. Una vez ya hecho el primer punto, vamos a seguir tomando un punto de lo verde, tomando un punto de lo rosa y saliendo de nuevo a lo verde. Jalamos. Nuevamente un punto en lo verde, punto en lo rosa y punto en lo verde. No necesitan sacar la aguja ahí mismo. Solo pasan tomando los puntos. Así hasta darle toda la vuelta a nuestra flor. Para que nos quede bien, bien cosida.
Una vez que ya le dimos toda la vuelta, solo vamos a hacer un pequeño nudo. Hacemos un pequeño nudo, cuidando que no nos quede ningún pétalo ni parte de la verde entre el hilo. Perdemos y ya solo cortamos. Este mismo paso lo vamos a repetir tantas flores como las que quieran elaborar. Miren, quedan muy muy bonitas. Ya ustedes deciden si la quieren así. Ahorita voy a armar la otra. Y esta es la primera parte de nuestro cactus, las florecitas. Igual en el que el otro vamos a anudar los extremos. Vamos a anudar los extremos. Cortamos. Hacemos lo mismo con la flor chica. Y estos los vamos a intercalar, que sea un pétalo grande y uno de los chicos. Ustedes van a ver cómo acomodarla, que nos quede intermedias los pétalos. Miren. Y hacemos lo mismo. Introducimos en el punto central. Igual pueden picar con una aguja para hacer el orificio y que no batallen a la hora de introducir los pistilos. Aquí ya tengo los otros pistilos, igual doblo por mitad. Cuando hacemos un orificio podemos pasarlos así, ya que el palito del pistilo es un poco duro. A veces sí se pueden pasar, a veces ocupa el gancho como apoyo. Solo revisen que se les haga bien el orificio para que no batallen tanto. Introduzco el gancho. Si ven que no se pueden pasar porque está muy pequeño todavía el orificio, pues utilicen el gancho para pasar los pistilos, ayudarles un poquito a pasar. El largo que quieran dejarle el pistilo, ya eso es a elección y gusto de cada una. Aquí se los voy a dejar yo un poquito más largos en esto, solo que pasen. Ahí está, no jalen tanto porque después desprenden la punta del pistilo. Volvemos a acomodar nuestra flor como la queremos que quede. Y estos sí los quiero un poquito más largos. Igual los vamos a despenar un poquito. Y cosemos igual la parte de atrás, ya sea que le pongan silicón o coserlo con aguja e hilo. Repetimos el mismo procedimiento en el pistilo, en la base. Y colocamos la segunda flor. Ahorita voy a terminarla. Espero y les haya gustado la primera parte de nuestros cactus, que son sus pequeñas florecitas. Y lo que es la macetita. En el siguiente video vamos a ver cómo lijar lo que es nuestra macetita, desmoldarla.
para ya comenzar a hacer nuestros cactus y colocar sus flores. Hagan las flores que quieran, las que sean necesarias para cada cactus que vamos a hacer. Pueden hacer infinidad de colores y nos vemos en el próximo tutorial. Estén al pendiente, activen su campanita para que les llegue la notificación de cuándo va a ser el nuevo tutorial y que empiecen a hacer estos hermosos cactus. Nos vemos, hasta pronto. Espero y les haya gustado la primera parte de nuestros cactus, que son sus pequeñas florecitas. Flores que quieran, las que sean necesarias para cada cactus que vamos a hacer. Pueden hacer infinidad de colores y nos vemos en el próximo tutorial. Estén al pendiente, activen su campanita para que les llegue la notificación de cuándo va a ser el nuevo tutorial y que empiecen a hacer estos hermosos cactus. Nos vemos, hasta pronto.